¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Ya estamos aquí terminando una semana más. Una semana en donde todos debemos de estar en casa. Hay que quedarnos. Esta semana era la más difícil, llena de contagios y todo. Así eran las estadísticas. Entonces, por favor, hay que acatar todas las indicaciones de la Secretaría de Salud, hay que permanecer en casa y qué mejor, hay que aprovechar precisamente esta tecnología, estas videoconferencias que estamos haciendo nosotros aquí con esa sección que ya tiene pues por ahí un par de años, si no es que poquito más, que se llama Boletín Charro Con. Y ya les habíamos mencionado el día de ayer, al término de esa plática con Álvaro Vergara, que fue muy, muy sonada. Hemos tenido muchas llamadas, muchas gracias, y bueno, creo que de todos y cada uno de los que han estado aquí, pues han sido de su total agrado, y seguramente este gran personaje que tenemos el día de hoy también va a ser de su total agrado, porque tiene una gran historia, una trayectoria dentro de nuestro deporte nacional, y bueno, vamos a platicar con él largo y tendido. Mi querido, bienvenido, mi querido Cao Guerra. ¿Cómo estás? Bueno, pues buenas noches. Muy bien, aquí como todos debemos de estar en casa, ¿verdad? Cuidándonos. Y pues bueno, pues muy muy contento de vestirme de charro nuevamente, ya con tantas semanas sin charrear. Ya se extraña y pues yo creo que le invito a todos que se vistan de charro, aunque no estén en comunicación con Memo, pero estoy muy padre de vestirse de charro y muy contento. Muchas gracias. La verdad, te felicito por tu boletín charro de tus 25 años. Gracias. De verdad, es un trabajo muy grande. Tú estás haciendo charrería. Realmente, como muchas más asociaciones hacen, tú también dentro de tu trabajo estás haciendo charrería. Y qué padre que ahorita que no podemos salir a charrear, pues de alguna manera, de todas maneras, tú sí sigues haciendo charrería. Memo, te felicito y muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo, a Boletín Charro en especial. Gracias, Cao. No, pues fíjate que bueno, como todos tenemos que estar encerrados, pues eso fue una ventaja para nosotros, ya que es la única manera que los podemos agarrar, mano, porque siempre se la pasan de lienzo en lienzo, de ciudad en ciudad, y para agarrarlos está difícil, ¿eh? Pero bueno. No, pues, ahorita es el momento, aprovecha. Hay que aprovechar, exactamente. Bueno, mi querido Cao, pues vamos arrancando con esta plática tan padre que se ve. Y pues como siempre, platícanos un poquito desde tus inicios, dónde naces, en el ambiente familiar, tu familia, tus papás, tus hermanos. Platícanos un poquito de esa trayectoria. Bueno, Memo, pues mira, yo nací en Jacona, Michoacán. Ajá. Ahí muy cerca de Zamora. Uh-huh. Mis padres, Gerardo Guerra y María de Lourdes Velázquez. Uh-huh. Pues mi padre, él fundó la Asociación de Charros de Jacona. Ándale. Sí, por allá en 1964. Ajá. Uh-huh. Él hizo el equipo de charros de Jacona, en un equipo pues muy bueno, se hizo muy bueno, llegó a ser segundo lugar nacional. Hubo muy buenos charros ahí. Y pues bueno, ahí fue donde yo inicié a charrear, por gracias a Dios y gracias a mi papá, que él fue el que me enseñó a vestirme de charro y a montar a caballo y a las suertes charros que él sabía. Y pues que en su momento me podía enseñar, que era pialar y colear. Ahí estaba Nicolás Flores, que él era el que nos enseñó lo poco que sabemos de florear. A él se lo aprendimos. Entonces, pues ahí inicié. Mi abuelo, por parte de mi mamá y por parte de mi papá, también eran charros, ¿verdad? Ya antes todos tenían un caballo en su casa y pues eran todos ganaderos y campesinos y pues sí, le hallaban algo a la arrendada. Y pues de ahí venimos, Memo, ¿sí? Desde muy chiquillo. Oye, tus hermanos, ¿cuántos hermanos tuviste? ¿De hermanos, hermanas? Somos seis de familia, tres mujeres, María de Lourdes, María Esther, Patricia, y luego sigo yo, y luego Hugo,
y mi hermano chico Jesús. Somos 6, 3 hombres y 3 mujeres, ¿no? Está bien, ahí ya crecieron en ese ámbito. Y tú estudiaste, ¿hasta qué grado estudiaste, mi querido Cao? Pues mira, Memo, como más bien como que iba a la escuela, como así como que estudiaba no tanto, ¿verdad? Pero bueno, visitabas, sí, y tenías compañeros. Sí, sí. Y ahí iba pasando de panzazo, como decían antes, ¿verdad? Pero ahí íbamos pasando, y así llegué hasta segundo de prepa, Memo. Ajá. Ya en segundo de prepa, pues hubo la necesidad de salirnos de la escuela, pero hasta este grado llegué. ¿Y te dedicaste al campo? ¿Te tuviste necesidad de salir y todo, pero te quedaste en el campo, en las labores del campo, o qué hiciste? Mira, nos fuimos a vivir a Guadalajara en 1979, ¿sí? Y llegué a trabajar ahí al rastro, ahí con don Alejandro Arenas. Con don Alejandro Arenas, pero yo más bien fui con Juan José de la Torre, de la Liebre, no sé si por ahí lo has escuchado. Claro que sí. Muy buen charro y muy buen amigo. Y yo empecé a trabajar con Vicente Rojas, ahí de abastecedor, en La Matanza. Entonces ahí fue donde llegué a Guadalajara a trabajar al rastro, y pues mi padre dice, ya tenía muchos amigos por medio de los charros, porque yo inicié a charrear con Jacona, y Jacona era un equipo pues que andaba igual que todos los de ahorita, de los buenos, andábamos para arriba, para abajo, y charreábamos mucho en Guadalajara, mucho se charreaba en charros de Jalisco, en La Alteña, cuando era acá con don Ricardo Cermeño, y pues en todos lados, en la ganadera, charreábamos mucho en Guadalajara. Entonces conocíamos a muchos de Guadalajara. Cuando ya llegué al rastro, pues se me hizo fácil, porque yo ya conocí a todos, ¿verdad? Claro. Ahí, ¿cuántos años viviste en Guadalajara? Bueno, viví un año y medio, ¿Y luego te regresaste a Jacona o qué? Bueno, en ese año y medio, ahí viví en Guadalajara y charrié con un equipo de Juan José de la Torre, que se llamaba Ganaderos Unidos, que lo formó ahí en el rastro, ¿sí? Estaba Beto Goitia, Mario Goitia, Johnny Piña, Gustavo, y Juan José La Torre, que él coleaba y calaba y muy entusiasta, tenía su lienzo, y pues ahí charreaba con ellos, y ya después de ahí, ya me hizo favor de invitarme aquí a Pátzcuaro Tito Ochoa, y pues fue así como llegué aquí a Pátzcuaro. Ándale. Oye, mi querido Cao, antes de que sigamos, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué ese Cao? Ya lo busqué en el diccionario y no lo encuentro, compadre. No. No le encuentro el significado, dínoslo. No, mira, es algo, pues yo creo que como a muchos nos pasa, ¿verdad? Que no sabes ni por qué te ponen algún sobrenombre y ya se te queda, pero me dicen mi papá sobre todo, que cuando yo nací, mis hermanas pues estaban poquito más grandes que yo, y la que sigue de mí, Patricia, dice mi papá que la dijo, vamos a ver al niño al hospital, que ya había nacido, y que ahí cuando me vio y que dijo, ¿y ese Cao qué? ¿Sí? Y ahí salió, que ya todos empezaron, que cao, y yo ya salí del hospital, ya salí bautizado con el Cao, ¿sí? Entonces ella fue la que me puso, pero pues no sabía hablar mucho, no supo ni qué, pero sí, no, la verdad no, pero he sido Cao para toda la gente, Memo, en la escuela, en mis amigos, en las charreadas, todo, hay tantas cosas que te puedo platicar más a ratito de lo que ha pasado con el nombre. Oye, sí, pero así fue. Oye, pero estamos aquí como los luchadores con la máscara. Dinos realmente cuál es tu nombre. Mi nombre es Gerardo Humberto Guerra Velázquez. Ándale. Para servirte a ti y a todos. Gracias. Entonces, cuando te dicen Gerardo Humberto, pues tú te sigues de frente.
Ni sabes a quién le hablan. Sí, de verdad. Fíjate, te voy a contar aquí rápido una que me pasó. Sí. Estaba charreando yo con Cuauhtémoc. Uh-huh. Y fuimos a charrear a Zacatecas, al Congreso de Zacatecas. Y entonces llegamos y ya había llegado Juan Palomino y todos los que para allá echar de Cuauhtémoc en esos años. Ajá. Entonces llegamos y me encuentro a Juan y le digo, oye, Juan, mi gafet para pasar, ¿verdad? Sin pagar a las charreadas, ¿verdad? Ajá. No, pues pasa a las oficinas, ahí está. Le dije, no lo han agarrado porque luego lo agarrábamos para los caballerangos y para que pasaran sin pagar. Sí. Entonces ya fui a las oficinas y había mucha gente. Muchos charros esperando ya su credencial, ¿eh? Ajá. Y ya me formé y ya me dice la secretaria, ¿de qué asociación? Dije, pues Cuauhtémoc C. Uh-huh. Ya me buscó, su nombre es Gerardo Guerra. No, pues no está. Ah, pues le dije, no, sí debe de estar. Y otra vez, no está. Y ya le dije a Poncho, mi hijo, le dije, ¿sabes qué? Alcánzate a Juan, porque pues ya agarraron el gafet, o sea, ya no va a poder. Ajá. Ya lo llevan, y ya se regresó Juan, no, el tuyo ahí está. Y me acuerdo que había mucha gente, muchos atrás, muchos charros, y estaba Memo Sánchez atrás de mí. Ajá. Y le dijo Memo a la muchacha, dijo, búscalo, busca a Cao Guerra. Y ya, sí, aquí está. Dije, ya hasta en la federación ya me habían puesto el nombre de Cao Guerra, no Gerardo Guerra, entonces, pues bueno, así es, y he sido cabo en escuela para los maestros, para todo, y la verdad, pues ya si me dicen Gerardo, hasta como que me molesto. Está bien, mi querido Cao, no te me molestes. Pues, no. Oye, mi Cao, vamos, vamos empezando. Bueno, charreaste, por lo que nos estás diciendo, pues desde muy chavo, ¿sí? Muy chico. Hablando, yo creo que de ya en los primeros equipos, en ese de que me hablas de tu papá, ¿qué habrán sido a los 15 años, 16 años o cuánto? Mira, yo empecé a charrear a los 13, 14 años. Yo fui al Congreso de Monterrey, creo que fue en el 76. 77, el de Monterrey, en el Roble, ahí fui codeando y terneando, yo creo que tenía 13, 14 años, ya iba, ya charreaba en el equipo grande de ahí de Jacona. Ah, el sí, grande. Sí, ya con los grandes. Uh-huh. Sí, ya charreaba, y pues sí, empecé a charrear, aunque no había dientes de leche, y infantil A y B, y eso, uh-huh. ¿No, verdad? Uh-huh. Te metían a jinetía primero, y luego hay a la otra suerte que ya dominaba. Ajá. Pero bendito Dios, a mí la terna y las colas rápido me metieron y pude con los puntos. Entonces, pues en eso fue en lo que empecé a charrear en Jacona, terneando y coleando. Oye, pero tuviste que pasar por el jineteo, por supuesto, ¿o sí, no? Sí, 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 sí. Llegué a jinetear el toro y la yegua. Ajá. Sí. ¿Y cuál? No muchas veces, más bien lo hacía de gusto, Memo. ¿Sí? No tanto por necesidad, porque sí había jinetes, pero uh-huh. Me gustaba. Ajá. Sí me gustaba lo de las jineteadas. ¿Qué te gustaba más, el toro o la yegua? El toro. El toro. Sí. ¿Y qué recuerdos tienes de esas jineteadas? ¿Algún accidente, algún toro bueno, algunos sombreros ahí en el ruedo aplaudiéndote, algo? No, pues yo los sentía todos buenos, ¿no? Como que me reparaban mucho. Pero tú te agarrabas sí. Hasta con los dientes. No, la verdad, me recuerdo que empezamos a usar el pretal de grapa. Ajá. En el americano. Ajá. ¿Sí? Y la verdad, pues es un beneficio grandísimo. Yo lo usé una o dos veces. Uh-huh. Y no, pues quedas muy bien sentado. Sí. Con el pretal de grapas, o sea, cuando se empezó a usar el pretal de grapas en la charrería, para mí fue, yo dije, perfecto, porque uh-huh. así va a haber mejores jineteadas, los jinetes se exponen menos a un golpe con la cabeza del toro, o sea, vas más libre de tus brazos, de tus codos, mejor sentado, y esa vez que lo usamos, que me lo pusieron en un toro, yo me sentí tan a gusto
¿sí? Y antes era jugar las piernas, era lo que contaba en los en el reglamento, ¿verdad? Jugar sí, las piernas. Ajá. ¿Sí? Y le empecé a jugar las piernas, pero comodísimo con el pretal de grapas. Y se me cruza una pierna de lo que se lo andaba levantando de más. Y no, pues me aventó para arriba y caí de así de puras sentaderas. Costalazo, sí. Sí, sí, no me pude levantar. Y en eso iba llegando mi papá. Y ya el Toro me dio una pillada, total, me levantaron y no podía caminar. Pero a mí me dolía un brazo también. Y al último ya me llevaron al doctor y pues bueno, ya que lo de la espalda se me quitó el dolor, pero se me seguía doliendo el brazo. Y así me fui a la escuela al otro día. Y ya me salí de la escuela y fui con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Me sigue doliendo. Y ella me llevó al doctor, ¿no? Pues traía pillado el brazo. Ajá. O sea, de lo alto que me levantó, ajá, a la hora que di el manazo, se me fracturó. Y pues esos fueron los accidentes. Pero ahí en práctica, cuando entré a los charros completos, pues también jineteaba. Pero jineteamos ya así, no se me dificultaba. La yegua era la que no me gustaba mucho, pero el toro sí. Antes eso que... Sí. Sí, 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 te gustaba, se te daba, qué bueno. Pues no tanto, pero bueno, pero de todas maneras era parte de... Claro. Oye, y entonces empezaste con el equipo de familia, ¿sí? Con el de tu papá ahí, bien, ajá, chavo. ¿Y cuándo te zafas de ese equipo? ¿A dónde pasas y por qué te cambias? Bueno, estando en Guadalajara... Memo, mi papá era muy amigo de Tito Ochoa, de aquí de Pátzcuaro, en paz descanse. Entonces, yo estaba trabajando bien, de verdad me estaba yendo muy bien en el rato. Fíjate que entré a trabajar con Vicente, ahí de ayudante, y Juan José La Torre. En esos meses se murió uno de los señores ya grandes de edad, de ahí, de los abastecedores del rastro, y Juan José era pues de los líderes ahí, y me dijo, oye, está un número desocupado, lo agarras para mandarte ganado, para que tú empieces a vender por tu cuenta. ¿Sí? Pues cómo no. Y pues ya, empecé a trabajar yo ya por mi cuenta, no... Como independiente. Ajá. Sí, ya por mi cuenta, ya no con Vicente, ya éramos ya dos iguales, ¿verdad? Y me estaba yendo bien, de verdad, te lo digo, bien, me estaba yendo bien, se vendía bien y todo muy bien. Juan José me apoyaba, don Alejandro Arenas, Manuel Ramírez, perdón. Y pues mi papá conocía a Tito y me dice un día mi papá, oye, platiqué con Tito Ochoa, yo no lo conocía, Memo, a Tito. Dice, platiqué con Tito Ochoa de Pátzcuaro y que se va a ir Lencho a charrear a Pátzcuaro. Con Lencho ya éramos amigos. ¿Sí? Pues mi papá era compadre de don Lupe Ríos, entonces había mucha amistad con los Ríos. Y pues bueno, yo con Lencho y con Chava y con Chumino, con todos ellos éramos ya muy amigos de niños. ¿Sí? ¿Son de la niños. Misma edad? Poquito más chico soy yo que Lencho, pero pues, es lo mismo. Dos, tres años. Pero sí, nos veíamos todos igual. Pero ya éramos amigos. Entonces cuando mi papá me platica que Lencho se iba para Pátzcuaro, pues fue algo pues muy difícil que se aceptara. En ese entonces los equipos eran familiares. ¿Sí? Se ponía la camiseta de la familia y se la ponía todo el pueblo, y no, olvídate, eran casi pleitos y porras y no, padrísimo. Ajá. Sí, porque pues eran familiares, los equipos eran familiares y de puros conocidos y del pueblo, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, de que un charro se fuera a otro equipo, no, pues eso no estaba bien visto ni permitido. Ajá. ¿Verdad? Bueno, pero pues que se iba al Lencho. Y ya, pues está bien, ¿sí? Así quedó. Y a la siguiente semana me dijo mi papá, oye, me habló Tito y a platicar con él, que si no te quieres ir a charrear con ellos,
y pues ni siquiera lo pensé dos veces, ¿no? Yo dije, sí, no sabía ni a qué venía, pero, y estaba dejando yo, la verdad, pues mi trabajo, ¿sí? Porque, pues sí, me estaba yendo bien en lo que es lo económico, me estaba yendo bien. Sí. Y charreaba también ahí, bueno, me estaba bien. Pero, pues no sé, me rápido dije que sí, y pues ya. Me vine en 1980, llegamos un primero de mayo de 1980 aquí a Pastor y pues aquí, feliz todavía. Oye, sí. ¿Y te fuiste, te invitaron ahí, ese equipo se estaba formando, el equipo de Pátzcuaro, te invitan, se van y te ofrecieron lana, ahí ya ibas a cobrar, o como tú andabas bien de lana, no se estilaba tampoco, porque creo que en ese entonces todavía no, fue más adelantito, o ¿cómo estuvo ese cuento? Mira, Memo, ahora sí que gracias a Tito Ochoa y a ese equipo de Pátzcuaro, es que hay charros pagados ahorita, ¿sí? La verdad fue el primer equipo que empezó como que entre comillas a pagar, ¿sí? Que veníamos como charros pagados, así se nos nombró, ¿sí? Que no se valía, que eran charros pagados y que sí, así. Pero pues más que todo era más bien de amistad, Memo. Lencho se vino no tanto como pagado, porque él se le estaba pagando a lo mejor una cantidad, pero tenía que vivir en Pátzcuaro y arrendar caballos de aquí de Pátzcuaro, o sea, era trabajo también, o sea, no es como ahora que llegas, te pagan y llegas el domingo y te regresas a tu casa, no, aquí Lencho se vino a trabajar, ya no nomás recibía su mensualidad y no, entonces, pues bueno, pero sí, fuimos el primer equipo que se le llamó pagado y que se salieron de sus filas para integrarse a un equipo, pues dos charros de diferentes lugares, el de Valle Santiago y yo de Jacona, ¿sí? De Jacona, pues no lo vieron bien cuando me salí, pero pues de todas maneras tampoco falta hacía, ahí había mucha gente y muy buenos, ¿sí? Entonces como que ya ocupaba también yo volar por fuera. Fue un equipo revolucionario entonces, ¿no? Trayéndose charros de otros equipos que no se estilaba mucho y bueno, ya también por ahí manejándose algo de lana de por medio. ¿Y quiénes fueron? ¿Tú en ese momento ya estabas casado o todavía no? Ya no, yo aquí ya me hice novio de la que es mi esposa ahorita, de María La Salud, que nos casamos en el 83, y tenemos tres hijos, Gerardo, Alfonso y Alejandra, los dos charrean, los dos charrean con el equipo de Morelia Oro, entonces si los ubiques de claro, Morelia, claro. Sí, a los dos les gusta la charrería y pues muy contento porque pues sí les gusta y sí lo practican, y ella también es de familias charras, ¿sí? De hecho, cuando nosotros venimos aquí a Pátzcuaro, su hermano de mi señora, él también charreaba en el equipo de Pátzcuaro, también era de los que apoyaban económicamente al equipo, y pues bueno, también vienen de familia charras, ¿verdad? Y pues bueno, tuvimos dos hombres y una mujer, y ahorita tenemos cuatro nietos, tres niñas, y Luciana, María Pía y Victoria, y Chechar, no sé si por ahí lo has oído, déjate lo presumo, ¿sí? A ver, Cheche, creo que sí lo vas a ubicar. ¿Qué obole, mi charro? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Ah, es que él no nos escucha, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? Dile que, ¿cómo se llama? Dile, ¿cómo te llamas? Princesa. Ah, caray, ¿te gusta la charrería? Sí. Memo, bueno, aquí atrás tengo una fotografía, no sé si se alcanza a ver,
Sí. Él fue el niño que anduvo en el Congreso regresando el ganado. Ah, sí. ¿Ah? Ajá. Sí, lo ubicas, sí, ¿no? Ya, ahora sí. Ya lo ubiqué, ¿sí? Claro que sí. Llamó la atención bastante. ¿Ah? Buen charro, pues, desde chico, sí. Chamaco. Adiós. Muy bien, felicidades. Sí, pues, ellos son mis nietos, cuatro nietos hasta ahorita. Oye, y esa viene siendo la cuarta generación, ¿verdad? La cuarta generación. Sí, ¿ah? Míralo, pues está bien, estás dejando herencia fuerte. Oye, ¿te ha tocado charrear con tus hijos? Mira, en el 2005 formamos un equipo que se llamó Rancho Las 3G. Uh-huh. ¿Sí? Después de que pasé por muchos más equipos, en el 2005 hicimos el equipo de Rancho Las 3G con puros charros de aquí y con mis hijos, ¿sí? Con Gerardo, con Alfonso, con Edgar Mejía, el Winnie, con Fernando Bedoya, con Alfredo Rojas, Jorge Rojas, y puros charros de aquí de Pátzcuaro. Y empezamos a charrear porque ellos realmente estaban en el momento de empezar a charrear ya. Ajá. ¿Ya? Y pues bueno, pues yo ya me salí de los equipos que andaba pues como charro pagado. Ajá. Que no soy bonito, pero bueno, de todas maneras, y charreamos muy bien en el equipo. Hice un lienzo y le pusimos el nombre de Tito Ochoa. Uh-huh. Sí, gracias a mi agradecimiento de todo lo que realmente Tito hizo en mi familia, y pues agradecido de que haya tenido la confianza de estar en su casa. Uh-huh. Y le pusimos al lienzo Tito Ochoa, y ahí charreamos 2-3 años en el lienzo. Uh-huh. Fuimos de los primeros equipos que en un estatal pasamos de los 400 puntos. Uh-huh. y pues andábamos charreando muy bien, traíamos circuitos aquí cerca en lo que es el estado. Uh-huh. Y charreamos cada 8 días, ¿no? Uh-huh. Cada 8 días con mis hijos, y pues sí, me tocó charrear con ellos, pues muy contento. Yo ya no me metía, o andarles, era corralero. Yo ya nomás. Ya, hay que empujarlos nada más, claro, qué sí, bueno. Oye, sí, no, la verdad, pues a todos es lo mismo, ¿verdad? Claro. Era su momento. Oye, ¿y así duraste, qué, un año charreando ahí con ellos? ¿Ayudándolos o cómo? No, sí entraba a la terna. Ajá. Entraba con mis dos hijos a la terna. Ah, okay. Y luego a veces coleaba también. Uh-huh. Y luego pialaba. Uh-huh. cuando hicimos los 400 puntos en el estatal, yo pialé y agarré los 3 piales, y mis hijos dos manganearon una pieza a caballo, y agarramos las 6 manganas, nomás una no la tumbó. Uh-huh. Pero así pasamos con los 400 puntos, pues. Uh-huh. Éramos los que lanzábamos en el equipo. Uh-huh. Y duré 2 años, 2 años o 3, Memo. ¿Sí? Y luego de ahí nos salimos a, me salí. Uh-huh. Empecé a charrear con Cuauhtémoc. Uh-huh. y pues bueno, ya se empezaron a ir cada quien a otros equipos, y uh-huh. Pues ya ves a los charros que andan rindiendo mejor, pues sí los llaman, ¿verdad? Otros equipos. Sí. Y pues bueno, aquí hay buenos charros en Pátzcuaro, pero pues están regadillos, bueno, andan uh-huh. ahí charreando en otros equipos. Sí. Oye, platícanos ya del de ese famoso equipo de charro de Pátzcuaro, que hizo historia, fue un equipo, un trabucazo a nivel nacional. Esto era en la era, pues cuando estaban también los Pedrero, por ahí, también a todo, ¿no? O sea, había equipos poderosos, Charros de Jalisco, los Pedrero, creo que Capilla también, ¿no? En ese entonces, Capilla de Guadalupe, y surge Charros de Pátzcuaro. ¿Cómo se conformó ese primer equipo que empezó a topar y que creo que se presenta en el primer nacional o segundo nacional y quedan campeones nacionales, ¿no? Mira, Memo, fue algo que yo creo que ya Dios lo tenía para este equipo. Llegamos en mayo, el 1 de mayo con Lencho. Ajá. Y pues al primer
nacional que fuimos fue en octubre, Aguascalientes. Uh-huh. Y en ese campeonato ya quedamos campeones nacionales. Llegando y cortando. Uh-huh. Así es. Uh-huh. La verdad, mira, era Pátzcuaro era un equipo ya de varios años. No tenía mucho renombre porque, pues, como te vuelvo a repetir, pues eran puras familias, ¿verdad? Uh-huh. Y pues muchas veces era, pues todos trabajaban y pues no había la oportunidad de entrenar o pues de ver mejores charreadas o uh-huh. mejores charros, bueno. Pero pues nos venimos con Tito y con Alfredo Rojas, que eran los que estaban al frente del equipo, y la verdad tenían muy buenos caballos. Uh-huh. Les gustaba, ahora sí que como dicen, les gustaba lo bueno. Uh-huh. Y lo tenían. Uh-huh. Y Tito siempre nos supo llevar muy bien al equipo. Era una persona de verdad, pues muy, muy, en primer lugar, muy humano, Memo. Uh-huh. Jamás nos regañó, jamás. ¿Sí? Yo no me acuerdo que él nos haya hecho una mala cara, porque pues no todas ganábamos. Ajá. ¿Verdad? También perdíamos, también uh-huh. nos ganaban. Uh-huh. Pero siempre contento, y él disfrutaba muchísimo las charreadas. Muchísimo las disfrutamos, aunque pues a lo mejor no les gustaba que perdiéramos, pero no nos lo demostraba. Uh-huh. Y entonces nosotros pues nos sentíamos, hasta cuando perdíamos, con pena, ¿verdad? Pues uh-huh. de que no nos decían nada, más bien, no pasó nada, y uh-huh. y vénganse, y siempre nos llevamos muy bien. Uh-huh. Tito tuvo su familia, tuvo 4 mujeres. Uh-huh. ¿Sí? no tenía hombres. Entonces, así como que nos trataba como sus hijos, mm. a Lencho y a mí. Mm. Entonces, fue algo pues muy padre, mm. lo que se vivió en ese tiempo, mm. porque era como familiar. Claro. ¿Sí? Nunca nos fuimos nosotros aparte en un carro, siempre mm. nos íbamos con él, llegamos a desayunar donde él llegaba, a los hoteles a donde él llegaba. Mm. Olvídate que nos mandara en otro carro, mm. ¿no? Siempre mm. anduvo con nosotros. Y la gente lo quería mucho. Uh-huh. La gente era muy agradable. Uh-huh. ¿Sí? Y uh-huh. y pues bueno, sí le gustaba ganar. Claro. ¿Verdad? Él decía algo, Memo. Uh-huh. Decía, a los equipos hay que ganarles desde el desfile. ¿Sí? O sí. sea, que hasta con los mejores caballos que uh-huh. lo trajéramos nosotros. Claro. ¿Sí? Le encantaban los caballos y los buenos y los bonitos, aunque le costaran más caro. Uh-huh. Pero él le gustaban los buenos y los bonitos, y ya sabían uh-huh. que si le gustaba a Tito ya valía más. Uh-huh. ¿Sí? Claro. y si él creía que nos iba a servir, de todas maneras lo compraba, y pues siempre nos trajo muy bien montado. Eso es parte esencial para que rinda un equipo. Claro. Oye, ¿te acuerdas cómo se conformó ese equipo ganador? Fue en ese entonces, era nada más, creo, a una vuelta, ¿no? En el Congreso Nacional, y llegaban a la final 3 equipos, nada más, después de una de clasificación, ¿no? Así era, creo. Era nomás a una pura vuelta, una pura calificación. A la puntuación mayor. A la puntuación mayor, y uh-huh. luego el último día se charreaba que campeón de campeones. Uh-huh. Sí, pero ya no. Era fuera de competencia nacional. Claro. Ya era como de exhibición, el primer, segundo y tercer lugar. Ajá. Sí, pero no entraba ya como una final como las de ahora. Claro. Sí, nomás era de exhibición. Oye, ¿sí? ¿Y cómo se conformó ese equipo? ¿Quiénes eran? ¿Te acuerdas? Mira, ¿quién iba en Cala, Piales? Descríbenelos. Sí, caló Lencho. Uh-huh. Caló Lencho, pialó Octavio Ochoa, uh-huh. hermano de Tito, polió Alfredo Rojas, Alfonso Rojas, su hermano, y yo. Uh-huh. En el toro jineteó un jinete de aquí de Pastor, Alfredo Cardona. Uh-huh. En la terna entraba Lencho, Antonio Quiñones, un charro también muy, muy floreador que estaba aquí ya en Pastor. Uh-huh. Muy bueno para florear, Antonio Quiñones, y yo. Uh-huh. En la yegua, Alfonso Rojas. En manganas a pie, yo, y a caballo Lencho, y en el paso, Alfonso Rojas. Uh-huh. Ya que éramos poquitos charros, uh-huh. éramos 5 o 6. Ahí. Con eso se armaba. Sí, sí, con eso, y
Y pues bueno. Oye, ¿quién quedó en segundo lugar? ¿A qué equipos poderosos les ganaron? ¿Te acuerdas? Híjole, vas a creer que bien no me acuerdo, pero en segundo lugar ese año quedó Valle de Santiago, sí, de Don Lupe Ríos. Ajá. Era también un equipazo, ¿eh? Equipazo, ahí andaba mi compadre Jaime Vallecillos, uh-huh. Charrazo, y muy buen equipo, uh-huh. Y creo que un equipo de Chihuahua. Uh-huh. No me acuerdo el nombre, pero era de Chihuahua el que quedó en tercer lugar. Uh-huh. ¿Sí? Y de ahí, pues, nadie se la creía, ¿no? De que habían ganado, ¿de qué decían? Suerte de principiantes, mis cuates, mis chavos. No, pues, la carrilla, Memo. La carrilla con todo de que, pues, que fue chiripadilla, ¿verdad? Ajá. Pero, pues, bueno, seguimos ya como campeones. ¿Cómo les fue ese año como campeones? ¿Qué desempeño tuvieron? Mira, Memo, yo creo que como era el equipo nuevo. Sensación. Sí, así, sensación. O sea, a todas las ferias, aniversarios, a todos lados nos invitaba y a todos lados íbamos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues charreaban muchísimo. Uh-huh. Cada ocho días, pero a veces dos, tres veces por semana, charreábamos muchísimo. Entonces, de alguna manera, sí estábamos pues muy practicados. Con buen nivel. Aparte, uh-huh. Sí, aparte de que éramos un equipo muy, pues dentro de lo que te puedo decir, muy profesional, porque sí practicábamos mucho, uh-huh. ¿Sí? Sí practicamos, hacía, mira, yo te voy a platicar algo de mi vida, uh-huh. Tantito más atrás, uh-huh. ¿Sí? Cuando yo estuve en la secundaria, Memo, uh-huh. Yo era más bien deportista que charro, uh-huh. ¿Sí? A mí me gustaba mucho el básquetbol, ándale, y era toda mi pasión, uh-huh. ¿Sí? El básquet. Entonces, estaba en un equipo, pues, muy bueno, ahí de Jacona. Ajá. Pero te metían mucha disciplina, uh-huh. Y mucho trabajo, mucha práctica, era muy bueno, uh-huh. Porque te hacían ser responsable, uh-huh. en los campeonatos que yo recuerdo, no perdíamos. Era un equipo muy bueno y yo estaba dentro de ellos. Uh-huh. Entonces, pues estaba, ahora sí, hacía mucho deporte. Uh-huh. Me gustaba mucho y me gustaba mucho jugar, estar yo solo en una canasta, uh-huh. encestando, y me la pasaba las horas, uh-huh. por querer ser el mejor y duro, y hasta que mi papá un día me dijo, ¿sabes qué? O tu pelota o los caballos, digo, porque pues yo te estoy manteniendo el caballo y tú allá con tu pelota, porque era un vicio lo que tenía yo por el básquetbol. Ajá. Entonces, de alguna manera, a la hora que caigo al equipo de Pastor, para mí no fue difícil seguir practicando, claro, la charrería, porque, ajá, yo ya lo hacía desde la secundaria y la prepa, sí, de estar duro y duro con algo que quería lograr. Ajá. ¿Sí? Y lo logré, llegué a ser el mejor encestador y bueno, pero yo sabía que solo practicando, ajá, se daban lograba, las cosas, claro, sí, uh-huh. Y se estaban logrando aquí en Pascua, porque le echamos las ganas todas las tardes, porque trabajamos en la mañana, uh-huh. Y en las tardes nos poníamos a practicar, uh-huh. Pero todos los días practicábamos, pues luego no eran los días sospechados, ¿verdad? Sí, y ¿no? pues allá en un tejabán algo floreábamos, pero no dejábamos de practicar, más, uh-huh, aparte que charreábamos pues cada 8 días, uh-huh, y con buenos caballos, uh-huh. ¿Sí? O sea, la verdad, siempre estábamos muy bien montados, uh-huh, muy bien montados, el caballo que se ocupaba, ese caballo lo ahí teníamos. Estaba. Oye, ¿sí? ¿Y cómo llegan a defender la corona al segundo campeonato, que fue donde fue después de Aguascalientes, se fueron a dónde? Fue en Guadalajara, en, uh-huh, Charros de Jalisco, ahí fue el segundo campeonato en el 81. Ajá, donde entraron. Y bueno, pues a defender la corona, ya ves que los campeones entraban por delante,
uh-huh. ¿Ya? Y pues pusimos la puntuación y fíjate que empatamos con Apaseo el Grande y pues al último, pues cómo se iba a desempatar en un volado, ¿verdad? Y ahí decidieron que se desempatara a tres charreadas y la primera fue en Apaseo, la segunda en Pátzcuaro y la tercera en Charro de Jalisco, que ahí había sido el nacional, y ahí se iba a entregar el trofeo de primer lugar nacional, ¿ya? Al que quedara campeón. Ajá. Entonces, pues así fueron las tres charreadas, y las tres charreadas las ganamos nosotros, la de Apaseo, la de aquí de Pátzcuaro y la de Guadalajara. Oye, ¿sí? ¿Y cómo se dio eso? O sea, obviamente se lo sacaron ya en ese momento de la manga, quién estaba de presidente de la federación, y cómo se llega a eso, y también, cada cuándo fueron esas charreadas, seguido los fines de semana, o cómo se hizo. Mira, bien no recuerdo quién era el presidente, pero que era el señor Joaquín Porrúa, en ese tiempo el presidente, y las charreadas fueron cada 15 días. La uh-huh. primera, los 15 días otra, y los 15 días la otra, uh-huh. y así fue. Pues muy buenas charreadas, ¿eh? Y con unos, vemos, con los lienzos llenos, uh-huh. llenos, ¿sí? La verdad, llenísimos. Pátzcuaro, cuando iba a Charros de Jalisco, ya ves que el lienzo de Jalisco, pues no es chiquito, uh-huh. ¿sí? Se llenaba, uh-huh. porque a mucha gente le gustaba ir a ver las charreadas, porque pues Jalisco era pues el mejor equipo, uh-huh. y llegábamos y les ganábamos ahí, uh-huh. y pues así como que les ganaron a Jalisco, pero pues bueno, aparte de que muy buenos amigos pues con ellos, ¿verdad? Uh-huh. Y charreamos mucho, uh-huh. ahí en Guadalajara, uh-huh. y ahí fue la final, uh-huh. ahí fue la final con ellos, y ganó Pátzcuaro el segundo campeonato nacional, uh-huh. ¿sí? Entonces como que ya nos la empezaban a creer que... Uh-huh. Que sí eran buenos. Que no había sido chiripa, ¿verdad? Fíjate, te voy a platicar también, sí. del equipo de Pátzcuaro. Uh-huh. Lencho, ahorita los muchachos lo conocen como uno de los mejores arrendadores uh-huh. que hay, uh-huh. y sí lo es, uh-huh. ¿verdad? Está visto y reconocido. Sí. Pero nadie o muchos no saben que era pues el mejor mangañador en ese tiempo a caballo, uh-huh. ¿sí? Era, bueno, así tres manganas, era buenísimo manganeando a caballo Lencho, uh-huh. y pues con buenos caballos, coleando y con buenos jinetes, y pues él amacizaba el equipo muy bien, con seguido las tres manganas, uh-huh. y Memo, eran otros tiempos, cuando las yeguas pues si pasaban, no pasaban, y que... Era un albur, hombre, a lo que ¿sí? te tocaba. Uh-huh. Sí, sí, uh-huh. y de todas maneras, pues había que echar manganas. Claro. ¿Ya? No era tan fácil como ahora, porque pues las yeguas ahora están muy buenas yeguas, muy muy enseñadas. Dicen que pero, son de carretilla, pero, ¿será? Pues, así. Sí, pero sí, de hecho apoyaba muchísimo al equipo... manganeando a caballo, y en sus suertes muy bueno, toleando, calando, terneando, un charrazo, la verdad. Oye, una pregunta, de un año a otro, ¿hubo cambio de competidores, coequiperos, o los que refrendaron el título fueron los mismos? Mira, éramos los mismos, nomás los jinetes fueron los que se cambiaron. Sí, ya en el siguiente año entró un muchacho de aquí mismo de Pátzcuaro, Miguel Monroy, un muchachillo, estaba muy chico, ¿verdad? Uh-huh. Pero andaba en los caripeos de esos rancheros, uh-huh. y ya pues ya jineteaba a todos los grandes, uh-huh. y él jineteó con nosotros ese año, uh-huh. Y jineteó el toro, y la yegua la jineteó Poncho Rojas, uh-huh. y el paso Alfredo Yamel. Mm. Un charro de Morelia, de los charros de Morelia, mm. también muy buen jinete, de yegua y de paso, mm-hmm. en su momento fue un jinetazo. Entonces se empezaba a jalar, ya se empezaba a jalar gente, Memo, mm-hmm. que sabíamos que pues, eran buenos, ajá. ¿Sí? Que eran mm-hmm. buenos, y que al equipo nos iban a dar más puntos, a reforzar, ¿sí? bien, mm-hmm. ¿Sí? Mm-hmm. Sí, fíjate algo que pasó en el cuando íbamos a charrear en Aguascalientes, uh-huh. cuando yo llegué aquí a Pátzcuaro,
el señor Tito traía un caballo muy bueno poleando, el de él, un caballo que le decían el abuelo, buenísimo, poleando. Y un día me dice, Jera, ¿quieres polear en el Nacional en mi caballo? Y le dije, no, pues sí. Y cómo no, pues si era el mejor caballo. Dijo, bueno, pues entonces ya empieza a agarrar para que poliese en él. Y fuimos a charrear, recuerdo que fuimos a charrear tequila ese día con don Roberto Orendain, Pepe Sandoval, el Gallito Robles, todos los charros de tequila. Y fuimos a charrear ese día y yo estaba ensillando el caballo, el abuelo, ¿verdad? Entonces me dice uno de los señores, me dice, oye, ¿por qué estás ensillando con tu montura el caballo de Tito? Le dije, pues voy a colear en él. No, no, espérate. A ver, vamos a ver. Y ya vamos con Tito y le dice, oye, que ¿cómo va a colear en tu caballo? ¿Sí? Pero entonces, ¿y tú? Dijo, mira, Memo, a lo mejor se va a oír mal, ¿verdad? Pero así fue. Dijo, mira, yo quiero puntos. Y para el mejor charro, hay que darle el mejor caballo para que haga puntos. Así es que es para él el caballo. Y ya. Y quedé campeón nacional de colas en ese caballo. Mira. Entonces, pues también la cabeza cuenta mucho, Memo. Sí. ¿Cómo te ven las cosas? No nomás es de los puros charros que sean buenos. Claro. También tiene que haber una cabeza a la que fríamente decida cómo se deben hacer las cosas en la mejor manera y en su momento. Sí, claro. Esa decisión a mí se me quedó muy grabada para todos los años de mi vida, que si ocupas puntos hay que darle al charro todas las facilidades para que sí lo logren. Claro. ¿Verdad? Y fue un detalle muy padre de Tito y se logró. Claro. Él podía colear. Él era el dueño del balón. ¿Sí? Él era el dueño del balón. ¿Sí? Y en las charreadas no coleaba. Él dejaba al que él veía que era mejor que él. Que estuviera bien. Sí, lo que él decía, no, es que yo quiero puntos. ¿Sí? Y se salía en los congresos y en los estatales. Él se salía y dejaba al que pueda hacer más puntos que él. Entonces, pues todas esas cosas las vas aprendiendo, el por qué es un equipo ganador. Claro. ¿Sí? No nomás era de diversión, sí nos divertíamos, ¿sí? Y era de amigos, pero dentro de todo, pues queríamos ganar. Claro. ¿Sí? Y había que ver la forma de cómo hacerlo. Y esa era él, su manera de cómo nos llevó, fue una cosa también de un ejemplo. Claro. ¿Ya? Que siempre nos trató muy bien y nos puso los mejores caballos. Oye, ¿cuánto tiempo duraste ahí en Pátzcuaro? ¿Cuántas veces fue campeón? ¿Tres? Mira, Memo, fuimos campeones en el 80, cuando estaba Lencho, en el 81, ahí estaba Lencho todavía. Ya en el 81, en el 82 se regresó a Valle de Santiago y se vino a charrear Jaime Vallecillos con nosotros, en el 82, y en el 83 se regresó Jaime a Valle otra vez. No, formaron un equipazo. Ya Lencho y Jaime juntos eran buenísimos para manganear los dos. Y ya nos quedamos pues sin Lencho y sin Jaime. Ya nomás éramos el equipo de don Enrique Ramírez, el papá del Güero, del Güero Ramírez. Y sus hijos, Miguel, Jorge y Jesús. El Güero estaba muy muy chiquito todavía, todavía no charreaba, él y Fernando estaban muy chicos, y sus hermanos ya charreaban, y con ellos ya entramos en el 83, que fue en la Paseo Grande del Campeonato Nacional, ya entramos yo tirando a pie y a caballo, ¿sí? Y los hijos de don Enrique entraban, Miguel y Jesús a la terna, y un hermano de Javier Flores, Rogelio Flores, él entraba nomás a la terna, pero éramos el mismo equipo, nomás ya sin Lencho y sin Jaime. Ellos tiraban manganas y yo ya me tocó tirar a mí a pie a caballo en ese año, en el 83, y quedamos en tercer lugar en Apaseo. Ahí quedó campeón, creo, Jalisco, y luego Valle. Bueno, nosotros quedamos en tercer lugar en el 83, y en el 84... fue en la ganadera, en Guadalajara,
y ahí volvimos a ser campeones nacionales. Ahí ya no estaba Lencho, ahí caló Jesús Ramírez, un hijo de Enrique Ramírez, y caló Gustavo Cano, de los de Morelia, sin paz descanse, papá de los muchachos Cano que andan chareando ahorita. Ajá. Buenísimo, pialando, Memo. Así como del estilo de los que andan ahorita pialando, Toronto, Soltero, Chiringa, así era Gustavo Cano de seguido, de apres, un muy buen pialador, y él pialó con nosotros, y en toda la perna los hijos de don Enrique, y ya tiraba yo a pie a caballo, y volví, y ganamos el nacional del 84, o sea, fuimos tres veces, 80, 81 y 84. O sea, te tocó campeonar tres veces con ese equipo. Tres veces, sí, tres veces, pues, pues yo muy contento. Para mí, yo decía, bueno, y los que no son charros, qué enfadoso los domingos. cuando un domingo no charreaba, ay, qué enfadoso es un domingo. Todos los domingos charreamos, ¿no? Todos los domingos salíamos con el equipo. Entonces charreábamos muchísimo. Para nosotros ir a un nacional, pues sí, era mucho, así como medio, ¿verdad? Pero pues lo hacíamos cada ocho días. Claro. O sea, era una charreada más de presión, porque para nosotros siempre era presión, siempre nos querían ganar, ¿verdad? Y siempre, pues, también a defenderse. Claro. Y la verdad, hicimos muchísimas amistades, la verdad, en toda la República, ¿no? Eso fue el último, pues, lo más padre, ¿eh? Claro, lo más bonito. Fíjate que en el 84, cuando nosotros éramos campeones, ya hubo la unificación de las federaciones. No sé si recuerdes de eso. Sí. ¿Sí? Entonces, nosotros éramos de la Nacional, de la Federación Nacional, y ahí estaba la Federación Mexicana de Charrería. Y los campeones fue la Generala, fue el campeonato de la Mexicana, fue la Generala, y quedó campeón La Laguna, de los señores Álvarez, de Polino, de Pancho, de Rubén. ¿Sí? Entonces, en ese año, Tito Ochoa también fue parte fundamental para que se unificara la charrería, ¿sí? Porque pues ya ves la política, ¿verdad? No querían juntarse, y él hasta que los juntó con Joselito Huerta, y se unió otra vez las federaciones, la charrería se volvió a unir. Entonces, en el año del 85, siendo nosotros campeones del octubre del 84, fuimos por todo el 85 los campeones, y La Laguna también, ¿sí? De la otra federación. Sí. No, pues haz de cuenta que nos veíamos cada ocho días, en donde quiera nos juntaban a los dos campeones. Claro. Entonces, pues era muy padre la amistad y todo lo que vivimos con los señores Álvarez de La Laguna. Nos ganaban, les ganábamos, pero fue muy padre. Claro. ¿Sí? Y los dos disfrutamos ese campeonato juntos. Claro. Oye, ¿cuántos años duraste ahí en Pátzcuaro charreando? Charreando el equipo, el último campeonato nacional que fuimos fue a Puebla el 91. Duramos 11 años con el equipo. ¿Sí? Pues anduvimos charreando bien ya después de los otros años. Regresó Lencho en el 87, 88 y 89, regresó Lencho tres años nuevamente, y la verdad sentíamos que era el mejor equipo nuevamente, ¿sí? que no nos ganaba nadie otra vez juntos, y anduvimos charreando muy muy bien, pero luego ya Tito se empezó a enfermar y pues ya se terminó el equipo en el 91. ¿Sí? Todavía, pues. Oye, y de ahí termina el equipo, y tú dices, ¿ahora para dónde? Obviamente ya eras conocido, reconocido, te conocía toda la República, y de ahí, ¿a dónde brincas? ¿Quién te llama? ¿Y a dónde vas? ¿A qué equipo? Mira, sí tenía muchos amigos, y a mí una persona, don Alejandro Arenas, me estuvo insistiendo mucho
desde que estaba con Pátzcuaro, como ya éramos amigos de que yo había estado ahí con él en el rastro, ajá, casi cada año me decía vente a charrear y vente a charrear conmigo, pero pues bueno, no se dio el que charreara yo con el triángulo. Ajá. Y ya cuando se decidió que el equipo se terminaba de Pátzcuaro, recuerdo que Tito, pues así con tristeza, nomás me dijo: Jera, tú no te vas a ir un equipo malo. Uh-huh. ¿Sí? Si no es con un equipo bueno, espérate. Uh-huh. Y en esos días me invitó a Jicotepec, uh-huh, que eran los campeones. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues volví a charrear con campeones. Con campeones. Memo. Ajá. ¿Sí? La verdad, pues un equipazo. Pátzcuaro fue el mejor equipo de los 80. Uh-huh. ¿Sí? Y Jicotepec fue el mejor equipo de los 90. De los 90, sí. Sí, ¿sí? O sea, ¿cuánto tiempo duraste ahí con Jico? Con Jico duré 3 años. Uh-huh. Duré 3 años, ¿Con quién te tocó estar? ¿Con qué coquiperos? Porque sí rotaron un poquito durante todo ese tiempo, ¿no? Sí, fíjate que cuando llegué, estaba Bernardo Velázquez, era el que calaba, uh-huh, Nicolás Flores pialaba, goleábamos Alejandro Pedrero, Memo Sánchez y yo, uh-huh, y jineteaba, no recuerdo, creo que se llamaba Martín, uno de San Luis Potosí, uh-huh, y en la terna Javier Flores y Alejandro Pedrero y Nico, uh-huh, y en la jinetea llego a Memo Sánchez, a pie Javier, al Alejandro a caballo y Memo en el paso. Uh-huh. Ese era el equipo, no, es un equipazo. Uh-huh. Un la verdad, sí. Mira, yo de los 3 años que estuve, uh-huh, yo recuerdo que a todas las finales entramos, a todas, de campeonatos, de uh-huh, nacionales, a todas entramos, a lo mejor no todas las ganábamos, sí, pero a sí, todas sí, entramos. Sí, era un ¿sí? equipo que siempre estaba, que sabías que iba a llegar a la final y siempre llegaba. Sí, uh-huh, sí, era un equipazo, uh-huh. Todos sus elementos eran buenísimos, ¿sabes? Cuando se ocupaba un paso de 32, Memo se lo, con gusto lo hacía. Le pegaba, sí. Sí, 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 no eran muy buenos. Muy y ya en el siguiente año se salió Alejandro y entró Memo Ortega. Mm. Y él hacía las mismas suertes que Alejandro. Coleaba, terneaba y manganeaba caballo. Mm-hmm. Eran las suertes que Memo, y también charreamos muy bien el equipo. Era, pues es muy buen charro, Memo Ortega, muy coleando, uh-huh, terneando. Fue de los que empezaron a sacar el resorte de canasta que hasta la enanca del uh-huh caballo, y ahí empezó con el reglamento a darle para devolución al reglamento gracias a ese resorte de Memo. Anquero. Él fue el que, uh-huh, el anquero, uh-huh, él fue el que inició. Y muy bien, el equipo rindió muy bien. Uh-huh. El último año, fíjate, te va a ser como yo venía de charrear de Pátzcuaro, Memo, uh-huh, y yo tiraba a pie a caballo, uh-huh, duré muchos años tirando, pues desde que se salieron, yo tiraba a pie a caballo, entonces practicaba todos los días, uh-huh, todos los días, tiraba, no sé, 30, 40 manganas, uh-huh, a pie a caballo, y seguí, y a Jicotepec nomás entré a colear, uh-huh, y seguí yo practicando todos los días, practicaba mis colas y mis manganas a pie, manganas a caballo, uh-huh, pero ya por costumbre, yo creo, y por gusto, ¿verdad? Uh-huh. Y seguí practicando, uh-huh, y un día fuimos a charrear para Veracruz, uh-huh, y a Memo Ortega se le descompuso la camioneta, uh-huh, entonces no llegó a la charreada. Y ya me dijo don Juan Esquitín, que era el dueño del equipo, sí, nunca iba a la charreada, Memo, nunca nos acompañaba. Ajá. Y ese día fue, porque uh-huh no queda lejos ahí, Jico, de Veracruz. Ajá. Y ya me dijeron, ¿tiras tú a caballo? Sí, pues yo estaba entrenado, uh-huh, ¿verdad? Listo, ¿verdad? Uh-huh. Y agarré las 3 manganas ese día. Eso. Y ya dijo don Juan, ya cao que le siga. Y ya seguí todo el año yo tirando manganas a caballo, uh-huh, y tiraba a Javier a pie y tiraba yo a caballo, y ya Memo entraba a colear y a la terna. Uh-huh. O sea que al final del último año yo ya
salí, pero cuando me salí, tirando manganas a caballo. Entonces, pues bueno, eso se lo dejo ahí, un mensaje a todos los muchachos, que siempre hay que estar preparados. Sí. Sí, no sabes el momento que te van a dar la oportunidad. Claro. Y te quedas con el lugar. Uh-huh. Pero hay que estar preparado, o sea, claro. hay que estar practicando, si no va a llegar tu momento y no lo vas no a aprovechar, vas a cumplir, claro, y uh-huh. te van a cambiar. Ah, sí. y bueno, eso fue algo padre que pasó uh-huh. en Jicotepec, uh-huh. y la verdad, excelentes compañeros muy muy aguerridos a ganar, o sea, había mentalidad ganadora en ese equipo. Sí. Todos sí, los que sí, entraban. Sí, sí, uh-huh. sí. Fíjate que es un fue un equipo que no es fácil, pero sí se puede. Que tú practiques en tu casa uh-huh. y que llegues entrenado, practicado, con responsabilidad, ¿sí? Uh-huh. Porque pues, muchos a lo mejor se les paga por charrear. Y uno no sabe si practican o no practican, sí. ¿verdad? Te das cuenta porque pues, el domingo no te va a descubrir, ¿verdad? pero ese equipo, la verdad, todos practicábamos cuando nos íbamos a practicar así para un estatal o para una final 15 días, uh-huh. ¿no? Me le pegábamos de las 7 de la mañana a la 1 de la mañana. Uh-huh. O sea, practicábamos muchísimo. Memo Sánchez es incansable. Uh-huh. Y pues bueno, un muy buen coequipero, Memo, excelente. Uh-huh. Charlo siempre quiere ganar y lo mejor, y Javier igual. Uh-huh. No, un equipo con mentalidad ganadora. Ganadora. La verdad. Oye, sí, ¿quién era el capitán de equipo en ese entonces? Era Nico. Nico, los traía. Era Nicolás Flores, era el equipo que era el capitán. Ajá. Pero la verdad, nos tomaba en cuenta para todo. Uh-huh. Sí, o sea, él decía, ¿cómo ven esto? O nosotros le platicamos, Nico, y le cambiamos, o si cambiamos en sus caballos, o no había mucho que moverle, Memo. Uh-huh. La verdad, éramos los mismos, uh-huh. ¿sí? Cada quien tenía que hacer lo suyo, uh-huh. y pues bueno, así es como se dan los puntos, ¿verdad? Que cada quien ponga de su parte. Claro, por supuesto. Oye, y bueno, ya cuando sales de ahí, de Jico, ¿para dónde? ¿Quién te jala? ¿Para dónde punta la chancla? Me invitaron los hermanos Rivera de Jacona. De Jacona. Sí, ahí estuve un año con ellos y después les deshicieron el equipo. Tuvieron unos hijos, tuvo un accidente y decidió parar el equipo. Uh-huh. Y pues también estuvimos bien. Ya fuimos campeones estatales, no nacionales. Uh-huh. Pero se charrió bien y me salí este año de Rivera uh-huh. y me fui a charrear a Resurrección de Jacona, uh-huh. con don Héctor Gutiérrez, uh-huh. con sus hijos, con Héctor y con Pancho. Uh-huh. La verdad fue otra etapa de mi vida, Memo, uh-huh. Ya muy padre, porque no era un equipo que buscaba tanto ser primer lugar nacional, pero chareaban mucho, uh-huh. chareaban también cada 8 días y era un ambiente muy familiar, uh-huh. ¿sí? Acuérdate que en ese tiempo todavía, en el 90, estoy hablando del 96, todavía te invitaban, después de la charreada te invitaban a comer. ¿Sí? Uh-huh. Y convivías con los charros, ¿verdad? Sí, y ese era el gusto de don Héctor Gutiérrez, uh-huh. poder convivir con sus amigos que uh-huh. él invitaba. Uh-huh. Entonces, era muy padre en ese momento, mis hijos estaban creciendo y ahí se les empezó a dar la oportunidad de empezar ya a entrar al equipo, a la terna y a una colita. Y, uh-huh. y pues la verdad, yo también contento porque pues, ya no salía tanto, Memo. Claro. La verdad, estaba aquí 2 horas, Jacona, es de Jacona, ah. pero pues ya me iba con mi familia. Uh-huh. Sí, ya me iba con todos y desde el sábado don Héctor Gutiérrez ahí tienen un hotel, uh-huh. nos quedábamos pues, muy a gusto ahí con él desde el sábado, practicábamos, pero ya yo ya convivía con mi familia porque cuando anduve todo así para arriba y para abajo de húngaro, sí, la uh-huh. verdad que la familia pues uno pues la descuida y sobre todo pues a tu esposa, y yo le doy gracias a ella
que aguantó todos los domingos que yo no estaba, cuando podía llevármela, pues que estaban cerca, pero normalmente no eran cerca las charreadas, ¿no? En los equipos buenos, charreadas, no sabes en dónde. Así ¿sí? es. Ya cuando tocaba en Guadalajara, sentíamos cerquitas. Estaban en casa. Sí, estamos a 4 horas, ¿sí? Y yo decía, no, pues de Guadalajara está cerquita, sí, vamos. Sí, pero siempre que para Veracruz, que para Monterrey, para Zacatecas, y las carreteras no había tantas autopistas. Entonces sí estaba más difícil, y pues bueno, eso sí se le batalla a la familia. La verdad, yo a mi esposa sí le agradezco, y a mis hijos, que me hayan aguantado todos esos años que anduve de charro pagado. Y luego ya con ya Resurrección, pues ya fue de otra manera, ya fue más familiar, pero la verdad muy 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 bonito también ahí con ellos, una familia con muchos valores humanos, muy padre. Ahí estuve hasta el 2000, 4 años, 5 años con ellos. Muy contento, y también fuimos campeones estatales, regionales, fuimos a todos los nacionales. Pero era ya, sí, mejorando el equipo, pero don Héctor no quería salir tanto ni traer charros pagados. ¿Sí? Él decía, aquí nos divertimos. Claro. Y muy contento. Está bien. ¿Sí? Oye, déjame saludar rapidísimo la voz del público que te mandan por ahí. Saludos, ya sabes. Romero Gómez Marín te manda saludos. El Chupón Cano, ese famosísimo Chupón. El Chupón. Ahí les mandamos un saludo. Sí. Que estuvo muchos años allá en la cuenca del Papaloapan. Estaré también con él en los últimos años. ¿Ah, sí? En el 90 y 91. ¿En qué equipo? En Pátzcuaro. En Pátzcuaro. En Pátzcuaro. Él manganeaba caballo y hacía el paso y terneaba. Sí, buen charro y mejor amigo. Sí, cómo no. Un saludo, mi querido Chupón. Oscar Ruiz Esparza, también ahí anda pendiente. El famoso Charro Araña. El Charro Araña, que ya supiste, ¿no? ¿Por qué le dicen el Charro Araña? No supiste. No, pero... Estuvo aquí con nosotros, lo entrevistamos, y cuenta que se cayó del toro ahí en Charros de Jalisco, y cuando había las cercas ahí, y cae y se empieza a tratar de escurrir para zafarse del toro, que no lo fuera a atrapar, y mira que se fue como una araña, y el Charro Araña, y el Charro Araña, y de ahí se le quedó. Charro Araña. Un amigo por ahí tenía una foto, me acuerdo, de un toro pinto jineteando, y como que se iba empezando a caer, y iba como que iba viendo el reloj, ya que estaba viendo el reloj, para los 8 segundos bajarse. Así es. Esa fue famosa, esa foto, ¿verdad? Sí. Joshua Olvera también te manda saludos. Alejandro Montes de Oca, gracias don Guillermo por esta entrevista a uno de los mejores charros, el Cao Guerra, un saludo. María Elena, saludos, Alejandro. María Elena Cano Enrique, saludos al Cao de parte de Chato, Nena y José María desde La Piedad, Michoacán. Ya tienes grupo de fans y todo, ¿verdad? Sí. Vamos, un saludo a todos, un saludo al Chato y a su familia. Qué bueno, qué bueno. Déjame también darles las gracias a la gente a las empresas pequeñas, grandes, que siempre nos están ayudando y apoyando, la clínica del doctor Juan Carlos Galán, que seguramente lo has de conocer. Sí, cómo no. Juan Carlos, que siempre está ahí, siempre se está capacitando y se está actualizando y todo. Y bueno, es extraordinario, médico veterinario zootecnista en Los Equinos. Un saludo por ahí. Y Hebillas, Mr. Bucles, de Hugo Gutiérrez, que es de Jalisco y está allá en Houston, Texas. Ya tiene unos añitos por allá, pero está haciendo unas hebillas muy padres, muy bonitas para todos los torneos y todo. La Talabartería San Bartolo, que también pues son diferentes, hacen unas monturas bastante cómodas, bastante buenas, y sin duda todas las escaramuzas, muchas de ellas de las campeonas nacionales, pues están montadas en ese tipo de albardas, ¿no? De buena calidad. Entonces, pues muchas gracias, que siempre andan con nosotros por todos lados. Mi querido Cao, háblanos un poquito, ¿te gustó? ¿Te metiste a la política? Política charra, por supuesto, o tú te dedicabas nada más a charrear y que se hicieran garras por otro lado.
¿No te llamó la atención eso? No me ha llamado la atención, Memo. No. La verdad, no. Bueno. Yo prefiero la charrería. La charrería. Con la experiencia que tienes, puedes ser una persona que pueda aportar cosas buenas, sin duda. Porque tengo entendido que sí, a donde sí le entraste es en algo de la comunicación, ¿no? Se te dio por ahí la oportunidad en un programa en Morelia, ¿no? Fíjate, Memo, que pasó que había un programa de televisión, un canal de televisión aquí en Pátzcuaro. Mm. Había dos canales. Uh-huh. Y pues bueno, un día invitan a uno de mis hijos, uh-huh, a que lo iban a entrevistar, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, era a las 4 de la tarde el programa. Uh-huh. Entonces me habló Pepe Mao y me que era el conductor en ese momento. Uh-huh. Me dice, oye, le dicen Caíto a mi hijo. Uh-huh. Dice, Caíto, ¿va a venir o no va a venir? Uh-huh. Le dije, no, pues yo ni sé nada, Pepe. Uh-huh. Pues ya por ahí, que había los radios, uh-huh, ya me comuniqué con él. Uh-huh. Y me dijo, no, ¿yo qué voy a decir? Yo no voy. Híjole, dije, pues que no va. Dijo, no, pues vente tú. Ajá. Tú ya estaba anunciado y pues vente tú. Ajá. Iba a estar otro señor de los charros de pastor, de los don Joaquín Arriola. Ajá. Y yo íbamos a estar ahí en el programa con, y de un caíto. Ajá. Total, ya entré yo y ya también así, pues, la verdad sí con mucho miedo y temor de qué voy a decir. Bueno, el caso es que empezó a entrevistar al otro señor, a don Joaquín. Uh-huh. Y como yo me sabía toda la historia de Charles de Pastor, ajá, entonces yo también ya entré a la plática. Uh-huh. Y ya se terminó el programa y me dijo el dueño del canal, dijo, quédate con Pepe Mao. Uh-huh. Y me quedé con él, no sé, como unos 6 meses, cada 8 días en el programa. Cuando traía el equipo de aquí de Pascua, ¿no? Uh-huh. en el 2005. Uh-huh. Entonces, no me acuerdo qué pasó, que se terminó en ese canal el programa, y el otro canal que había me invitó de conductor del programa. Uh-huh. Y le pusimos al programa Lienzo Charro. Uh-huh. Así se llamaba. Uh-huh. Entonces, como charreamos cada 8 días, me llevaba a una persona que grabara la charreada y pasábamos los miércoles a las 9 de la noche. Ajá. Pasábamos la charreada. Ajá. Entonces estaba padre, y como era en vivo. Uh-huh. Y había llamadas, entonces pues ahí lo hacíamos. Uh-huh. Agradable, porque pasaba la charreada. Uh-huh. Había llamadas, había ahí felicitación, y dábamos una gorra. Uh-huh. A todas las llamadas que llegaban. Ajá. Rifábamos una gorra con el logotipo de Rancho Las 3G. Uh-huh. Y al final la rifábamos de todas las llamadas y ya se les entregaba su gorra. Uh-huh. Y siempre tenía un invitado. Uh-huh. a una ex reina o algún ex presidente de aquí. Uh-huh. De Pascua, como era local. Uh-huh. ¿Sí? Entonces pues ya estuvimos 4 años con el programa. ¿Tú eras vocal? ¿Sí? ¿Tú fuiste vocal, dices? No, no. Estuve con el programa de charrería. Ajá. 4 años. Uh-huh. con el programa, y pues bueno, ahí me empecé a, pues así como a animar, a agarrar el micrófono. Uh-huh. Y fíjate, algo que hacía en el programa, Memo, muy padre, no sé si recuerdas tú al arquitecto Cancino. Sí, cómo no, Martín Cancino. ¿Sí? Ajá. Que andaba tomando videos. Sí. ¿Sí? Tenía videos de videos de accidentes. Sí. Así se llamaba. Sacó una edición, ¿sí? Varias ediciones. Ajá. Sí, varias. Uh-huh. Y yo le compré varios cassettes. Ajá. Entonces, al final del programa, pasábamos 3 o 4 accidentes. Uh-huh. ¿Sí? Pues sí llamaban la atención, ¿verdad? Claro. Ya mucha gente, nomás por los accidentes, se desesperaba. Ajá. Al final. Sí. Pero para el siguiente programa había un momento en el que yo explicaba si había sido accidente o había sido un error. Uh-huh. Del charro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ya el accidente ya se desmenuzaba. Ajá. Así es. Ajá. Sí, porque no todos los accidentes son accidentes, son
son errores de uno mismo. Claro. Y nosotros que lo conocemos, uh-huh, ¿sí? Pues sabemos decir, y por ejemplo, la pierna, que un caballo al jalar se le caiga a la silla, uh-huh, se vaya de lado y no, pues un accidente, no, pues llevaba la silla floja, ¿no? Ajá. Entonces, todos ese tipo explicábamos por qué había sido el accidente. Entonces, estaba la gente bueno, estaba metida, claro, y estaba muy bueno porque pues había comentarios, oye, pues yo no sabía que se pueden caer por esto, que tenían que llevar ella. Claro. Entonces, era didáctico también, no nomás era... Es bueno no, eso, ¿eh? Uh-huh. Mandar un mensaje, ¿verdad? Claro. De lo que estaba pasando. Sí, es bueno. ¿Sí? O sea, ¿sí? Hiciste un análisis de lo que se veía, ¿no? Y entonces siempre, ¿sí?, es bueno, porque sobre todo hasta para los mismos charros y competidores, ¿no? O sea, a lo mejor se les pierde algún detalle y por haber cruzado el caballo, por haberle jalado la rienda así o asado, por eso se fue el accidente. En fin, o sea, muchos detalles. Que qué bueno, ¿eh? Qué bueno que, ¿sí?, lo hiciste. Y ¿sí?, hay que adoptarlo eso. Ese punto es bueno. Tuvo mucho éxito. Ajá. Y luego como nos la pasaba en cámara lenta, ajá, ¿sí?, pues todavía más fácil de explicar el, claro, el porqué del problema, del accidente. Claro. ¿Sí? Pero el accidente, entonces, el accidente sí lo narrabas rapidito, ¿no? No en cámara lenta. Sí, sí. No en cámara lenta, sí. Está bien. Oye, sí, deja darte más voz del público también, que nos hacen favor de estar ahí. Romero Gómez te manda saludos. Lo voy a estar viendo desde aquí de la computadora, que me cuesta más trabajo. Joshua Olvero, ya te lo vi. Montes de Oca, ya te lo di. Jero González te manda saludos. María Elena Cano Enríquez, saludos, Cao, de parte del Chato. Nena, ese ya te lo había dado. Rudy Reséndiz te manda saludos. Apolonio Ibarra Reséndiz. Nicolás González también. Arvir Ávila. Arvir Ávila G, no sé quién sea. Apolonio dice: saludos a mi amigo el Cao Guerra, del equipo tricampeón Charros de Pátzcuaro, de Tito Ochoa, que en paz descanse. Por muchos años coleando. Ay, se me fue, le di muy rápido a esto. Y ya me entró por aquí uno, coleando, perdón, es que si le muevo, se va y me salió aquí una nota muy extraña. Anduvo con Jacona 4 años, igual de bueno, tiene 2 hijos charros muy buenos, el Chato, dice aquí hay más, Chato y Vito, ajá, charros completos. Ah, ahorita te pregunto de si tú charreaste como charro completo, que creo que sí. Un hombre serio, de palabra, respetuoso, y buen padre de familia. No, hombre, ya te echó muchas flores, mi querido Polo, ¿eh? Sí te conoce, gracias. Sí te conoce. Muchas gracias. Charros Unidos, saludos desde Jicotepec. Mira, dejaste buenos amigos y buenas gentes allá en Jicotepec. Sí. Dicen finísima persona, ¿eh?, de Don Cao. José Ortiz, Pepe Ortiz, saludos. Quique Gavilán. Patricia Guerrero Vázquez, saludos a mi hermano, soy Patricia, del nombre, híjole, se me volvió a ir aquí. Hugo Guerra Vázquez, Chivo del Toro, Berta Rojas, Sergio López, Giovanni Merlo, Caballos Coleadores del Bosque, que es una página, ¿no? Más o menos, por ahí va. Espero no equivocarme de los que dije y no haberme pasado algunos otros. Es que... No, pues muchas gracias a todos y qué bueno que están viendo tu programa, Memo. Ya tiene mucha gente que los estamos esperando todos los días. Sí, gracias. Aquí está la respuesta, ¿eh? gracias a ustedes. Y gracias a todos los que están viendo el programa. Claro, un saludo a todos. Y que se toman la molestia de mandar ahí, sí, un saludo y todo ello, pues sí, muchísimas la verdad, gracias. Sí. Y también gracias a la gente que nos apoya, porque a veces ya no hay centavitos para movernos, para la gasolina, y bueno, gracias a ellos nos podemos mover. ¿Quieren un remolque? Bueno, muchas gracias. Un buen remolque para caballos, busquen a la empresa Toparesa, Remolques Toparesa, que está precisamente aquí en Guadalajara, y les hace todo tipo de remolques de aluminio, de lámina, 2, 4, 6, 8 caballos, los que quiera. Tienda del Charro, que la tienda del Charro está con nosotros
desde hace 25 años, ¿eh? Ay, ay, ay. Ya heredó el boletín, la tienda del charro. No, tiene cosas muy buenas, tiene ropa buena, hace trajes, yo me he hecho ahí un par de trajecillos buenos, bonitos, tienen buena forma. Y también camisa Ranger, que también es 100% jalisciense, esa empresa que está en toda la República. Y bueno, es una empresa que ha crecido impresionantemente, ¿eh? Está en Estados Unidos, en Europa, en Centro, Sudamérica, en Asia, o sea, ha cubierto mucho mercado. Muchísimas gracias a todos ellos. Oye, Micao, pues vamos a seguir platicando. Ya nos echamos un buen rato, ¿eh? Aquí, ¿qué hora es? Mira nomás, ya íbamos hora y media, mi querido Cao. Ah, podemos estar toda la noche, ¿no? Toda la noche. Aquí platicando, sí. Vamos a echarnos un tequilita, mira. Ay, sí. Imagínate esto. No, oye, háblanos de charro connotado, charro bueno. ¿Anduviste también en el norte? ¿Anduviste en charros de Cuauhtémoc? ¿Te tocó estar allá o no? Mira, Memo, fíjate que estaba charreando yo con mis hijos en el equipo. Te decía que yo ya casi ni charreaba por andar con ellos, ¿verdad? Ajá. Y en ese andando con ellos, me invita, me da el favor de invitarme Toño Gutiérrez, en paz descanse, ajá, a charrear al equipo de mayores, ¿sí? Que hizo él allá de Cuauhtémoc. Ajá. ¿Sí? Y charreamos, fue en el Roble, en el Nacional, uh-huh. No, perdón, fue en Saltillo con Macario, uh-huh. Charreamos ahí, y fíjate qué padre equipo, talaba a Lencho, uh-huh. Otra vez con Lencho, ajá. ¿Sí? Pero ya como charros mayores. Ya como charros mayores. Qué, ¿sí? Bonito, ajá. Talaba a Lencho, talaba a Raúl Flores, uh-huh. El viejillo. Sí. Sí, y a Laura Flores, Coleaba Lencho, Celso Treviño y yo. Mira qué bonito. Y jineteaba el Pollo Ríos. Ajá. Y en la terna entraba Lencho, Celso y yo. Mm. Sí. Y en las manganas a pie tiraba yo y ahí a caballo tiraba Celso. Sí. Y Pollo era el jinete. Ajá. O sea, qué buen equipo. Un equipazo de mayores, pero la verdad, con excelentes amigos, ¿sí? Y la verdad, Toño Gutiérrez, pues el tiempo que yo lo traté, lo quisimos mucho, la verdad, nos quisimos mucho, y yo ando muy contento con ellos. Uh-huh. Tuvimos, no recuerdo si 2-3 años, uh-huh. Estuve con Cuauhtémoc, y andamos los 3 equipos, ¿eh? El A, el B y el C. Uh-huh. Era de Toño como era de aventado. Sí, y sí. En todos los torneos inscribía a los tres equipos. Y, carro completo. Sí, sí. Sí, era un gentío ahí. Pero pues todos nos ayudábamos. Uh-huh. Todos nos ayudábamos. Los equipos siempre charreamos los tres. Uh-huh. Y entonces anduvimos charreando los 3 equipos. Uh-huh. Y luego les puso que el 7 leguas uh-huh. al equipo de nosotros por la federación, ¿eh? Uh-huh. Él tenía la asociación de 7 leguas, el nombre, ajá. Y así le puso, pero uh-huh. era Cuauhtémoc, esto, ¿verdad? Claro. Pero pues qué padre, con mis compañeros, la verdad, nunca me imaginé yo con Celso, éramos muy no amigos regresar. Con él, uh-huh. pero no me había tocado charrear uh-huh. nunca con él, y siempre había como que me había quería charrear con Celso y uh-huh. y pues aunque fue con mayores, pero de todas maneras uh-huh. fue muy muy agradable muy charrear, sí, claro. Nuevamente con Lencho. Con Lencho. ¿Sí? Oye, dos sí. preguntas. En lo que estuviste en tu mero tiempo, como deportista bueno, como buen charro, en los equipos que estuviste, pues ya más o menos nos has ido platicando, pero ¿te quedaron ganas de charrear con alguien, así como estás diciendo, por ejemplo, con Celso? ¿Te hubiera gustado charrear con alguien que no pudiste? ¿Que no se te dio? Ay, bueno, pues yo admiro a muchos charros, Memo, uh-huh. y les reconozco y les he aprendido uh-huh. a muchos charros, pero pues no, la verdad, en los equipos que anduve y con los charros que anduve,
me sentí muy contento, muy a gusto. Uh-huh. Siempre, casi siempre me tocaba invitar, a mí era el que me tocaba invitar a los charros, uh-huh, a que entraran al equipo donde yo estaba. Uh-huh. Entonces, de alguna manera había una relación, claro, muy cercana, uh-huh, con todos los charros, de convivencia, uh-huh, porque pues, realmente conmigo era con el que se tenían que, se trataban todo, uh-huh, que gastos, que sogas, que caballos, uh-huh, lo trataban conmigo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, siempre con los que anduve, uh-huh, fue una relación muy muy bonita, uh-huh, siempre traté de ayudarlos, uh-huh, hacerles conciencia que el que estaba pagando los gastos, pues a lo mejor nomás era por el gusto, Memo, uh-huh, ¿sí? El patrón pues gasta nomás por el gusto también, uh-huh, ¿verdad? Por satisfacciones, sí, pero a veces, muchas veces los charros pagados, uh-huh, no lo entendemos eso, uh-huh, creemos que nos tienen que servir, sí, y que sí, sí. ¿Sí? Que no les pueden ni decir nada, ni no, o sea, es que eso es la verdad. Sí. Entonces yo sí trataba de que hicieran conciencia, uh-huh, que nos estaban haciendo un favor en invitarnos a charrear, en pagarnos, uh-huh, los gastos y hasta algo más. Uh-huh. Entonces todo eso hacía que el patrón, uh-huh, también siempre estuviera contento con nosotros, claro, ¿sí? Porque de alguna manera pues lo defendíamos en tanto en gastos y veía que le echamos las ganas al entrene y portándonos bien. Uh-huh. Otra cosa que siempre hice en los equipos, Memo, ajá, lo primero que llegaba, prohibía el vino. Ah, ¿sí? Qué bueno. No les caí muy bien a muchos, ¿eh? Sí. No, la verdad, ¿no? Uh-huh. Es más, hasta hace muchos equipos, ajá, cuando yo llegué, había prácticas de carne asada y vinito y todo eso, uh-huh, y se los empecé a prohibir, ni modo, nos quedábamos el puro equipo, ajá, pero realmente tirándole a lo profesional. Qué, ¿sí?, bueno. A cero alcohol, uh-huh, y práctica. Esa es la manera que se logran los triunfos. Que se progresa, de otra manera, claro. Ahí. De otra manera, yo no los conozco esas suertes, ¿eh? No, y la verdad, terminan siendo deportistas de alto rendimiento, ¿no? Y obviamente un competidor de alto rendimiento pues no va a estar desvelándose, echándole al vino y todo eso, que eso se ve pésimo y que, bueno, ojalá se haga algo precisamente para eso, porque, ay, caray, cómo se ve la manga del lienzo llena de botellas, ¿verdad? Pero bueno, pues esa es la historia de los charros, ¿no? Pero bueno, oye, es por culpa de Córdoba, que anda ahí vendiendo. Ah, sí. Sí. ¿Qué le doy? Llévelo. Sí, sí. Oye, tú me podrás decir, hace muchos años, precisamente en Monterrey, se quería hacer y se canceló, más creo que nunca se dijo la razón por la que se canceló, un coleadero millonario, creo que de 2 o de 3 millones, pero allá en los 90s, ¿te acuerdas algo de eso? Porque creo que fue a charrear, al último terminaron charreando Pátzcuaro y no me acuerdo qué otro equipo ahí, porque ya se habían desplazado los que iban a colear allá. ¿Sabes algo de eso? Bien, no recuerdo, Memo, sí me acuerdo de ese coleadero que se suspendió, uh-huh, pero creo que fue en un lienzo que se llamaba El Crico, uh-huh, ¿sí? Porque ahí fuimos a charrear nosotros, porque, uh-huh, ahí iba a ser el coleadero, uh-huh, ¿sí? No recuerdo realmente el por qué se hizo. Pero iba a ser el primer coleadero así de mucha lana, ¿no? Sí. Eso era lo que llamaba la atención. Eso es lo que llamaba la atención y lo que no gustaba, uh-huh, ¿sí? que hubiera dinero de por medio, uh-huh, ¿sí? Porque la verdad, pues eso de que se pagaban inscripciones y que se daba dinero, se daban trofeos, monturas, pero, uh-huh, dinero no. Uh-huh. El primer campeonato millonario que se hizo, fue en el 91, creo, Memo, en el 90, uh-huh, ahí en el Lienzo de los Paraísos, ahí en León, uh-huh, ¿sí? Ahí, fíjate, Tito dijo, no, pues sí, le entramos, uh-huh, que allá fue para los últimos días de Pátzcuaro, uh-huh, creo que fue hasta la última charreada, uh-huh,
dijo, sí, le entramos al torneo millonario. Uh-huh. Y podías llevar a quien tú quisieras, Charles. Hacer una selección, por decir. Hacer una selección. Uh-huh. Y en esa vez, Lencho andaba con nosotros de nuevo. Uh-huh. Ya andaba Lencho. Y caló Lencho, dialó Juan Franco. Uh-huh. Sí, colió Juan, Lencho y yo, y manganeó Juan a pie y yo a caballo. Uh-huh. Sí, y hicimos un punterío. Uh-huh. Sí, no ganamos el torneo, creo lo ganó el Soyate. Uh-huh. Nos metimos a la final Pátzcuaro, Jicotepec, cuando andaba Alejandro Pedrero y Javier, que eran uh-huh. los campeones. Sí. Y el Soyape andaba Anitos. Uh-huh. Y Chuyín. Uh-huh. Y ese fue el primer torneo millonario. Uh-huh. Sí, que se iba a repartir dinero. Uh-huh. Sí, total se ganó una parte, todo un problema ahí por el dinero. Uh-huh. Sí, o sea, no se dieron las cosas claras y ni transparentes. Uh-huh. Y se dejó otra vez, como que dijeron, no sirve. Uh-huh. El de que sea de dinero. Uh-huh. ¿No? Y yo me acuerdo que ese fue el primero que se hizo. Uh-huh. Don Alejandro Arenas, también te lo voy a comentar porque es algo parte de mi vida. Uh-huh. Don Alejandro Arenas en el 87 hizo un coleadero que se llamó el Coleadero de las Estrellas. Uh-huh. ¿Sí? Invitó, también fue un boom ese coleadero. Porque decía los 25 mejores coleadores de la República. Uh-huh. Entonces invitaron, así por invitación, los escogieron. Uh-huh. A los 25 mejores coleadores. Uh-huh. Y de premio dio una hebilla de plata con 25 estrellas. Está muy padre la hebilla. Uh-huh. Y un centenario en el centro. Uh-huh. Entonces era de lo que daban, como de que va a dar un centenario. Uh-huh. ¿Sí? Que era dinero. Ajá. Y fue muy sonado porque fue a 6 colas. Uh-huh. ¿Sí? En el mismo caballo, a 6 colas. Uh-huh. Y unos torononones que, pues, torotes. Los que acostumbraba don Alejandro. Sí. Uh-huh. Pero los escogió, pero muy grandes. Búfalos. Sí, no. Muchos caballos, hasta la tercer cola ya no se querían ni acercar al partidero, sí. Se rajaban. Sí, uh-huh. sí, la verdad. Uh-huh. Pues sí, estaba muy muy grande el ganado. Y esa vez empatamos con Juan Franco el primer lugar. Uh-huh. Y desempatamos a otras 3 colas. Uh-huh. O sea, fueron a 9 colas. Y todo con el mismo caballo. Tenía que ser el mismo caballo. Uh-huh. Y se te lastimaba, pues ahí ya se acababa. Ahí, pero, o si se rajaba, pues también. Lo que muchos sí se rajaron. Uh-huh. Pero esa vez desempatamos con Juan y yo gané el primer coleadero de las estrellas. Ah, mira. Entonces también fue uno de mis buenos triunfos que he tenido, haber ganado ese coleadero, que era un privilegio y un honor el que te hubieran invitado. Claro, ¿sí? ser elegido, sí. Sí. Uh-huh. Sí, y gané yo primero, Juan segundo lugar y Jaime Baicillos el tercer lugar. Venía a ser su pedido, Alejandro Pedrero, los Charros de Jalisco, todos los mejores goleadores que en ese momento andaban en su en buenos caballos. Uh-huh. Ahí los acercaron y estuvo como unos 4 o 5 años y estuvo muy bonito ese goleadero de don Alejandro Arenas. ¿Y fue nada más un año? ¿Nada más fue uno? ¿O qué? No, fueron como, no recuerdo, como unos 5 años. Uh-huh. Sí. Como unos 5 años, 4 o 5 años. Y todos ellos con la misma estructura, o sea, a base de invitación nada más. Sí, ellos te invitaban, no pagabas nada. No pagabas nada. Nada, y te daban de comer y no, te atendían como en aquellos tiempos, ahora sí. Sí, o sea, y como lo sabía hacer don Alejandro, sí, como lo sabía hacer. La verdad, tipazo. Excelentes anfitriones ellos, ¿eh? Así es. Él y sus hijos, claro. Hicieron mucha charrería. Sí. Sí. Oye, ¿te tocó entrar a ti en charro completo o no? Mira, Memo, sí me tocó entrar, pero yo nunca fui partidario
de entrar a un charro completo. Mm. Te voy a decir por qué. El charro completo es uno solo. Sí. ¿Sí? Te tiene que ayudar todo el equipo. Uh-huh. ¿Sí? Se desgastan todos los caballos, te tienen que arriar. La verdad que yo cuando entré al charro completo, te voy a platicar, me inscribí a un charro completo a Morelia. Uh-huh. Y bueno, pues ahí andaba practicando piales, ¿sí? Y jineteadas y todo, y en una jineteada me quebro una mano. Uh-huh. ¿Sí? Cuando Tito se dio cuenta, me dijo, ¿y ahora qué, Jera? ¿Tú a quién vamos a engañar? Uh-huh. No, pues ¿qué le decía? Uh-huh. Sí, sí, pues tenía la razón, ¿verdad? Si yo era el manganeador y ya con la mano quebrada por andar practicando la jineteada, uh-huh, el charro completo, entonces no me la verdad nunca me llamó la atención. Sí le entré a varios, uh-huh, a varios charros completos, sobre todo aquí un día fuimos a un torneo que hicieron ahí en Jalisco, uh-huh, y también ahí fui a charrear al charro completo y, uh-huh, y más o menos, no, uh-huh, no era de 200 y tantos puntos, pero ahí. Te defendías. Sí, en todas las suertes vendía. Uh-huh. Sí. Qué me bueno. Gustaba pielar. Uh-huh. Qué bueno. Mi querido Cao, algo más. Ya estamos llegando al final, ya nos chutamos aquí dos orejas. ¿Cómo ver la forma de calificar los nacionales? Más bien el paso hacia los nacionales. Con los dos estatales hoy en día y la forma en que dan lugares con los diferentes torneos o campeonatos que hacen. Y entonces la lista se reduce más para la puntuación, la tabla general. ¿Cómo ves todo eso tú? Ay, Memo, pues está complicado hacer un comentario. Pero bueno, me lo estás preguntando y cada quien tenemos nuestro punto de vista. Claro. ¿Verdad? Pues yo no estoy de acuerdo en cómo se dan tantos lugares. ¿Sí? Uh-huh. Yo creo que como nosotros vivíamos o pasamos, el primer lugar del nacional, uh-huh, era el único que tenía el derecho para el próximo nacional. Era el que tenía el lugar seguro y la sede. Uh-huh. Sí. ¿Sí? Luego ahí empezaron que yo también soy sede, ¿sí? Y ya metían a otro cuando, pues bueno, no era, se veía como que no puedes, sino no te lo has ganado. Uh-huh. Pero así, uh-huh, ¿sí? que realmente para mí, que todos se ganen su lugar, no que te lo regalen. Uh-huh. Ahora, yo veo ya, no quiero pues hablar, pero hacen torneos en X lugar y el que vaya, son tres lugares a primer lugar, los tres primeros lugares van al Congreso. Uh-huh. No, porque le van quitando lugares a todas las asociaciones, todos los equipos. A la tabla general, ¿sí? Claro. Uh-huh. Sí, uh-huh. Mira, a nosotros nos pasó aquí en Tarímbaro, cuando estaba charreando en Tarímbaro, no recuerdo, 2012, 2013, 2014, no creo qué día, qué año fue. Uh-huh. El caso es que teníamos una puntuación en la primera charreada del estatal, altísima, uh-huh, no sé, altísima pues para el estado, ¿verdad? Uh-huh. 370, algo así. Uh-huh. Entonces nos dijeron, ya no le entren a la final, ya no entren a la final, ustedes con su promedio pasan al nacional, uh-huh, ¿sí? Y denle oportunidad a otro equipo, uh-huh, para que sea campeón estatal, uh-huh, y vayan dos equipos, claro, ustedes con su promedio y el campeón estatal como campeón. Uh-huh. Entonces, pues bueno, nosotros dijimos, pues está bien. Uh-huh. Entonces hablamos con el PUA, uh-huh, y dijo, mira, mejor no se la rifen, porque realmente para todas las asociaciones de México, uh-huh, nomás quedan 25 lugares. Dijo, uh-huh, y donde ustedes no alcancen a pasar por el promedio, ¿qué vamos a hacer? Uh-huh. Dijo, ya, si no entran a rifarse la de campeones, ya el don Raúl Lemos también ya se quedó pensando y dijo, no, pues vamos a entrarle. Pero el PUA fue el que nos dijo que eran 25 lugares los que nada más había, uh-huh,
para las militantes asociaciones de México. Así. Sí, porque ya todos los lugares ya estaban dados. Sí, sí, sí. Que 9 de aquí, que 18 de acá, que 3 de otro lado, que otros 3 de acá. El caso es que así no. Luego, me estás preguntando, no porque yo lo diga se va a cambiar, sí, ¿verdad? Pero así que, pues, que se lo gane cada quien, claro, su lugar. Claro. Y aparte, te voy a decir una cosa, los buenos siempre pasan, Memo. Sí. Los equipos buenos no tienen por qué no tienen necesidad, lugares. Así es, de ayuda. La verdad, ¿no? Sí, no, no. Yo estoy de la idea de que el campeón que tenga su lugar seguro para el otro año y todos los demás a promedio. A rifarse todos otra vez. Sí. Es que mira, Memo, tú andas en un equipo que entra a la final a los 10, a los 9, ¿sí? Y para el otro mes se desbarató el equipo, ya no es el mismo equipo, ¿sí? Sí. Entonces, pero de todas maneras, esa asociación ya tiene, ya se me está cortando, sí, ya, ahí estás. Esa asociación ya tiene su lugar, ¿sí? Aunque vaya con un equipo ahí todo parchado, ya no es el mismo, ¿sí? Y es como van, cuando hay otros equipos que ya se formaron y andan en buen nivel, y de eso le están quitando lugar. Entonces, la verdad, yo, para mí, que el campeón pase y nomás. Y nomás. Todos los demás a los promedios. Claro. Yo así se me hace así como es. Más justo y más parejo. Más justo y más parejo. Oye, ¿qué piensas de las categorías hoy en día y de los campeonatos que las han hecho primero la AA y después la AAA? Mira, mismo. Se pone atractivo, ¿verdad? Porque, pues hoy ya entré a los 18 de la AA, ¿sí? Para mí, te voy a hacer, dicen que el que no quiero ofender a nadie, pero dicen que el que no conoce lo bueno, no distingue lo malo, ¿sí? Y yo, que fui campeón nacional, ¿sí? Entrar a una categoría de segunda división, si quieres llamarle así, nunca vas a tener la oportunidad de ser campeón nacional. Nunca. Si tú quieres, hasta de chiripazo, pero nunca la tienes ya. Vas a ser campeón nacional de la segunda, eso no es cierto. ¿Sí? Eres el campeón nacional. Y el único que te reconoce al campeón nacional, muchas veces ni del segundo lugar te acuerdas, mucho menos del de la segunda división. Ese es mi punto de vista. ¿Sí? Sí. Que se le quita la oportunidad a todos los equipos de poder competir para ser campeón nacional. Campeón nacional. ¿Sí? No campeón de la segunda fuerza. Ya no vas a ser campeón nacional. ¿Sí? Y te quitan la oportunidad. Ese es mi modo de ver las cosas, ¿no? Claro, ¿sí? Bueno. Como te vuelvo a repetir, se pone atractivo porque hay dos divisiones y el campeón de una. Pero bueno, claro. Hay finales y semifinales y hay taquilla. Claro. Oye, antes de irnos, déjame seguirte pasando otros saluditos. Mónica Urrutia, felicidades por su nieto. Ese yo creo que el que salió hace ratito ahí saludándonos. Sergio López, un amigazo, Cao Guerra, un ejemplo a seguir. Gracias. Trino Villalobos, saludos al buen Cao. Alejandro Montes de Oca, Cao Guerra, un ejemplo a seguir para toda la juventud charra. Yo también lo apoyo. Antonio Torres, saludos Cao Guerra desde Marín, Nuevo León. Miguel Ángel Verduzco. Gustavo Andrés Mares, saludos don Cao. Y de Apolonio ya lo habíamos leído. Bueno, y también rápidamente a la gente que nos apoya, tres empresas que siempre están con nosotros, Rancho San Bartolo, que cría caballos cuarto de milla también, buenos, muy buenos ejemplares, han sabido hacer las mezclas correctamente para tener caballos tanto para las escaramuzas como para los charros. El grupo Berris Paradise, que también siempre nos apoya y siempre también están haciendo por la charrería, tienen su campeonato, la Copa Berris, que hoy por hoy creo que es el mejor campeonato a nivel nacional en la categoría AA. Y Macarena Diseños,
que tienen un gusto excelente, extraordinario para hacer esa combinación de vestidos, todo reglamentado y muy buen gusto, muy buen diseño, Macarena Diseños para todas las mujeres. Mi querido Cao, creo que estamos llegando al final, se acerca ya. Oye, muchísimas gracias por esta plática. Algo más que te acuerdes, que quieras compartirnos, algún anécdota que se haya quedado por ahí en estos momentos. Bueno, Memo, pues yo primero darte las gracias por esta invitación. De verdad, muy contento de poder, aunque sea aquí por medio del celular, y qué padre, ¿eh? Que nos podamos ver con todos los charros. Claro. Y con todos los que nos están viendo, los que se tomaron la molestia por escribir un mensaje. Uh-huh. Se los agradezco, estoy muy contento, que tenía días sin escucharlos y sin verlos. Uh-huh. Pero pues muy muy contento, Memo. Yo lo que puedo dejar de mensaje, Memo, a los charros, a todos los charros. Uh-huh. Y más a los profesionales, sí, que realmente el deporte nacional, como se dice, pues realmente se haga deporte, que realmente sean responsables de hacer como un deporte la charrería, no tanto como una fiesta. ¿Sí? Sino que realmente se dediquen a practicar, se dediquen a su caballo, se dediquen a charrear con disciplina, con orden, ¿sí? De esa manera se empiezan a hacer los charros profesionales, Memo. Claro. Y se acostumbra uno. La suerte, yo pues ahí sí un dicho, dicen que soy muy creyente de la suerte, pero mientras más practico veo que tengo más suerte. Uh-huh. ¿Sí? O sea, sí. ¿Sí? O sea, hay que practicar. Sí. Hay que practicar. Como todo charros, el deporte, como todo un deportista, ¿sí? ¿No? Y sí, que la gente lo vea como deporte. Sí, fíjate, te voy a comentar algo así rápido. Cuando yo invitaba a los charros, a los equipos, porque me daban la confianza a los dueños, uh-huh, de que yo invitara a quien yo quisiera, que yo veía que nos hacía falta, les decía que se quedaban así, que no sabía qué les estaba preguntando. Les decía, oye, mire, que te invitamos a charrear. No, pues sí. ¿Y cuánto? Pues mira, que te ofrecen 15,000 pesos al mes por practicar, y el domingo te invitan a charrear. Y se quedaban así, ¿qué? Sí, te dan 15,000 pesos al mes porque por practicar, y el domingo te invitan a charrear. Ajá. No, pues no entiendo. Sí, o sea, que practiques, Memo, porque ahorita te dicen, te voy a pagar tanto por charrear. ¿Sí? Por ir a la charreada, por charrear. Sí. Pero realmente tienen que primero practicar. Uh-huh. ¿Sí? Tu compromiso es en la práctica. Uh-huh. No es en la charreada. Sí. La charreada se van a dar las cosas. Son los resultados de la práctica. Entonces, bueno, yo eso de esa manera creo que todos lo van a hacer. Uh-huh. Y que lo hagan, que le metan las ganas a hacer mejores charros practicando con más constancia, con disciplina, menos vino, más ejercicio, y van a ver que todos los charros van a ver sus mejores resultados en sus actuaciones. Claro, por supuesto. ¿Sí? Buenos consejos, y sobre todo, digo, de un charro experimentado, un charro mayor, que aparte pues estás en buena forma, todavía sigues montando, te ves bien, no eres un charro gordo, panzón, o sea, sigues teniendo esa figura deportiva, ¿no? ¿Porque sigues haciendo ejercicio? Mira, Memo, pues es una pregunta media fuerte, pero porque no es tan fácil, pero aunque sea poquito, pero todos los días hago ejercicio. Uh-huh. Todos los días, yo creo que de los 365 días, 360 hago ejercicio. Entonces, lo hago para mantenerme de la mejor manera. Yo sé que los años te cobran la factura. Uh-huh. Pero de todas maneras con eso me ayudo. Uh-huh. Sí, a estar más ágil, a no estar, poderme agachar. Mi suerte no es la cala.
uh-huh. ¿eh? La cala o los piales, que puedas estar poquillo de las colas y tienes que agachar y, uh-huh. y ocupas estar un poquito más uh-huh. en forma, ¿verdad? Claro. Y pues sí me ha ayudado y bendice a Dios, pues ahí ando todavía, ahorita estoy charreando con el equipo de Morelia, uh-huh. con el Char de Morelia, con el equipo verde, uh-huh. que me han saludado a todos mis uh-huh. compañeros, uh-huh. Y pues hasta ahorita bien, uh-huh. es un equipo muy padre de puros amigos y van, ellos ya van a Nacional, ellos son de los que ganaron su lugar uh-huh. En este pasado, ellos van ya directos, uh-huh. Pero sí me trato de cuidar, uh-huh. sí, no, eso son esos sacrificios que te acostumbras ya, pero que al principio sí cuestan trabajo, uh-huh. pero también cuando ves los resultados, uh-huh. también le pues, sigues, no, mejor, claro. mejor sí, sí, sí. Pues, estás viendo que sí, y pues bueno, ah, al sí. que le gusta, pues no va a ser el ridículo, pues, claro. sí. Ahí más o menos que no te corran. Está bueno. Mi querido sí, Cau, pues muchísimas gracias por habernos regalado estas casi 2 horas, pasaditas creo de 2 horas que nos echamos aquí en la plática, que no se sienten, creo yo, no lo sentimos, no sé tú lo hayas sentido, pero aparte pues todo lo que nos platicaste y todo, mucho muy interesante, y hay cosas que muchos de los que lo han escuchado hasta el momento, pues seguramente tomarán ejemplo de ello, ¿sí? Mi querido Cau, muchísimas gracias, cuídate, mantente, sigue manteniéndote en forma y ojalá pronto nos veamos en algún lienzo para darnos un buen abrazo. Memo, pues muchas gracias, te felicito por tu programa, porque estás haciendo charrería desde tu casa y estamos todos metidos aquí contigo haciendo charrería, y también quiero felicitar desde ahorita a todas las mamás, ¿sí? El domingo es el 10 de mayo y su día, uh-huh. y la verdad, pues a todas las mamás de los charros que también sufren cuando tienen hasta una cortada, o que uh-huh. ya se van y que no llegan, y no, la verdad, a todas las escaramuzas, a todas las señoras y a todas las mamás, uh-huh. Pues una felicitación y que se la pasen claro. muy bien el domingo. Claro, me sumo a esa felicitación, me sumo. Muchísimas gracias, mi querido Cau, y bueno, antes de despedirte, pues nada más decirle a toda la gente que la próxima semana igual estaremos a las 9 de la noche, el lunes estará con nosotros Guillermo Limón, que es el entrenador de la escaramuza campeona nacional actual, la mexiquense, y que ya ha tenido buenos triunfos, mi querido Tocayo Limón. El martes estará con nosotros Yamil García Curi, ese gran personaje también, charro de una familia enorme de allá de la cuenca del Papaloapan, estará con nosotros. El miércoles, otro grande, don Macario González, ese Macario que también tiene mucha historia, ¿no? Claro, ¿no? Sí. Y el jueves está Jaime Castruita, expresidente de la Federación Mexicana de Charrería, ¿sí? Que también estamos hablando con la mayoría de los expresidentes y poco a poco ahí se van sumando, ¿sí? El viernes está José, ay, se me fue su apellido, mil disculpas, que es de ahí perdón, mi querido Pepe, de Morelia. Está también por verse porque tenía por ahí un pendientito y mañana queda confirmada la del viernes. Y así seguiremos invitando a gente grande, gente que podamos conocerles algo de todo lo bueno que han hecho. Entonces, amigos, mi querido Cau, pues ahora sí te despido. Que tengas muy buena noche. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros y ojalá pronto nos veamos ya en persona. Muchas gracias, Memo, y saludos a todos los charros de México y del extranjero, y gracias y felicidades por tu programa, Memo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, mi querido Cau. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y bueno, ya les dijimos qué personajes van a estar la próxima semana con nosotros, y nosotros los esperamos para compartir todas las vivencias que vamos a tener con ellos, y mientras les recordamos que compartan este video, porque esto que le escuchamos al Cau Guerra, pues yo creo que vale la pena que mucha gente de la charrería lo conozca y lo reconozca. Amigos, muchísimas gracias, que descansen.